Se me acaba el tiempo, Elizabeth. La tierra se muere. Y la gente sufre. Pronto morirán de hambre. Todo por un sistema de terraformación que está perdiendo el control. Y solo yo puedo repararlo. Solo yo tengo tus genes. No tardaremos mucho en alcanzar el punto. Y después, extinción. Llevo meses buscando lo que necesito. Una copia de Gaia, la IA que diseñaste para controlar el sistema. Pero cada pista que creo encontrar se queda en nada. Y cada noche tengo el mismo sueño. Camino bajo un brillante cielo nocturno, por un campo de flores. Y cuando llego al centro, estás ahí, Elizabeth. Esperándome, aunque estés muerta desde hace 1000 años. Eres lo más parecido que he tenido a una madre. Y por un momento, me siento completa. Pero es algo efímero. Siempre me quedo sola. Este mundo es tu legado, Elizabeth. No dejaré que desaparezca. Ese valle es la única pista que me queda. Mi última esperanza de hallar la copia. Haré lo que sea con tal de conseguirla. Lo prometo. ¿Varl? Pero si es Aloy, la redentora de Meridian, ungida de los Nora. ¿Sabes que odio que me llamen así? Considéralo un castigo por abandonarnos justo la noche en que vencimos a Hades. Crecí como una marginada, ¿recuerdas? No me gustan las fiestas. Sí, pero esa era en tu honor. Solo digo. ¿Y qué hay que hacer? Debe ser urgente si te fuiste tan rápido. ¿Explorar ruinas antiguas? ¿O quizá tenga algo que ver con la plaga? Ambas cosas, de hecho. Pero debería... Oh, no. Te he seguido mucho tiempo. Está bien. Después de lo que hiciste para ayudar a los Nora y a mi familia, juré ayudarte, sin importar qué. Pero no te irás. Seré tu sombra. Ok, pero si vas a acompañarme, tendrás que ser capaz de ver lo que yo veo. ¿Un foco? No pensé que tendría tu segunda visión. Luego te daré otro más y aprenderás a respaldar tus datos. ¿Datos? La información
Del dispositivo hay mucho que explicar, pero lo haré sobre la marcha. Esto es lo que tú sueles ver. Desde que era pequeño. Vamos. ¿Vamos? Bien, me hice un par de arañazos por el camino. Busquemos hierbas medicinales de respaldo. En fin, empecemos con tu primera lección del foco. Muy bien. Manos a la obra.